Justamente para evitar que más tragedias como esta sigan ocurriendo, sobre todo en esta temporada, las autoridades presentaron el Plan Belén 2015. Más de 21.000 accidentes registrados en 2015. 19 personas quemadas y un menor fallecido. 4 personas amputadas, de las cuales 3 son menores de edad. Quemaduras, estamos contabilizando no menos de $22,000. Estas cifras tienen alarmadas a las autoridades. Es por ello que han reforzado sus planes para este periodo vacacional que comprende del 24 de diciembre hasta el 3 de enero. Pues tiene como propósito crear las condiciones favorables para que la familia salvadoreña disfrute de las vacaciones y brindarle tanto la seguridad como el auxilio. Para evitar que los números continúen creciendo, también han inspeccionado puestos de venta de pólvora y ya detectaron que 589 no cumplen con los requisitos establecidos. El cuerpo de bomberos no va a hacerse responsable de prestar allí el apoyo porque no hay condiciones. Sería prácticamente imposible reaccionar y están poniendo en grave riesgo a las personas. Salud anunció que durante el periodo feriado algunas unidades de salud permanecerán laborando 24 horas. 65 unidades comunitarias de salud entre Ministerio y Fosalud que van a estar abiertas las 24 horas. 97 unidades comunitarias de salud Fosalud Minsal que van a atender 8 horas. Los 30 hospitales nacionales del Ministerio de Salud. La policía se sumó a este plan. Instalará 93 puestos para hacer exámenes antidoping en distintos puntos del país, además de controles vehiculares en las zonas consideradas como de alto riesgo. Por ejemplo, la autopista Comalapa, la Troncal del Norte, Carretera Santana, son ya puntos que están ya como críticos por el alto nivel de accidentes que se tienen. Con este plan se espera que el número de emergencias durante la temporada navideña y de fin de año no incremente y que sea menor a la de 2014, que alcanzó las 1.224. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.